Bueno, y ahora estamos con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. Carlos, bienvenido a la Risk Management and Trading Conference. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. No, para nosotros es un gusto, nos has acompañado a lo largo de varios años y para nosotros, obviamente, y para todos los asistentes, pues es un placer poder contar con un referente como tú, además que estos espacios precisamente se abren para ponernos en contexto y darnos esas herramientas para enfrentar todo lo que se ha presentado y lo que se va a seguir presentando a lo largo de estos años. Por favor, ¿podríamos empezar hablando un poco acerca de ti? ¿Cómo no? Pues yo soy un economista, estudié economía en México, en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y después hice una maestría y un doctorado en California, en la Universidad de Berkeley, y he tenido una trayectoria profesional que ha ido moviéndose entre temas macroeconómicos y temas financieros, ¿no? Trabajé como regulador financiero en la Comisión Bancaria de Valores, donde fui vicepresidente de política regulatoria. Trabajé en Nueva York en una empresa de aseguradora de bono, pero también he trabajado en temas macroeconómicos. Trabajé en el Banco Mundial como macroeconomista y desde hace 12 años pues encabezo el área de análisis económico de BBVA. Carlos, estamos, digamos, ya en cierre de este sexenio, en la etapa final. Hablamos ahorita mes, 10 días quedan para que López Obrador ya pase a otro plano y entre todo lo que va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en ese recorte de gobierno, quisiera que habláramos un poco acerca de este reporte de Morgan Stanley, en donde recomienda no invertir en México. Bueno, a mí me parece que hay que ser cautelosos con ello. Por un lado, México es un país que tiene enormes oportunidades, uh-huh. En particular por el proceso de relocalización. Lo que hemos visto ya es una realidad, es que China, derivado de la guerra comercial que vive con Estados Unidos, derivado pues de la disrupción en las cadenas de suministro que se dio en la pandemia y que hizo ver a las empresas que dependen en sus cadenas de proveeduría de China que estar tan lejos de su mercado objetivo representa un riesgo importante, eso ya ha resultado en que China esté perdiendo inversión extranjera directa a ritmos muy fuertes y que China está perdiendo cuota de mercado. Y yo creo que México es el país mejor posicionado del mundo para poder aprovechar esto. Entonces, creo que ahí hay la oportunidad, pero creo que también hay riesgos. Y en particular, creo que el riesgo más importante es el que se pueda transitar una reforma judicial que genere incertidumbre entre los inversionistas. Si esta reforma judicial hace pensar a los inversionistas que va a haber un sistema judicial que no sea independiente, que no sea tan profesionalizado, creo que podemos ver equilibrios de menor inversión. Y no solamente eso, aumentará la percepción de riesgo del país, lo cual aumentaría las tasas de interés y le restaría margen de maniobra fiscal al nuevo gobierno. Entonces, creo que ahí hay un riesgo importante. Yo diría, desde luego que el Poder Judicial en México tiene muchas áreas de mejora, pero creo que la propuesta que está en la mesa de elección popular de todos los jueces federales, de los miembros de la Suprema Corte, pues es algo que habría que meditar más. Entre otras cosas, habría que preguntarse por qué ningún país del mundo lo tiene. Y creo que una reforma de ese calado requeriría de mayor discusión porque podemos correr el riesgo de acabar un equilibrio donde se erosione la incertidumbre y eso sí que terminaría con un peor equilibrio macroeconómico. Tú dices, lo mencionas, que sin certidumbre jurídica pues no hay inversión y el nearshoring pues es importantísimo para México. ¿Qué tan afectado se ha visto, aun cuando en este momento no se ha aprobado la reforma, sino que simplemente está tentativamente en discusión? O sea, ¿ya hay afectación? Ya hay afectación. No sé si en la inversión, eso quizás es pronto para verlo, pero creo que se puede ver, ya hay una afectación clara desde el momento en que quedó claro que se podía transitar esa reforma. Ajá. Los spreads de deuda de México contra Estados Unidos han aumentado. Y eso ya es una afectación, porque hoy ya México paga más por servicio de la deuda, por esta mayor percepción de riesgo, y eso resta margen fiscal. Si además la reforma transita y termina generando incertidumbre, y muchos de los actores económicos han dicho que les genera incertidumbre, creo que acabaremos con un equilibrio de menor inversión y menor crecimiento. Entonces, me parece que ya hay señales muy claras de que puede haber afectaciones. ¿Cuáles son los principales sectores que se pueden ver afectados?
A mí me parece que en general las empresas pequeñas y medianas, que son las que pueden tener menor incidencia sobre un nuevo poder judicial y las que requieren más a veces de acudir al sistema judicial ante arbitrariedades, son las que más se pueden afectar. Quizá las grandes empresas en México pues, van a poder tener mayor poder de cercanía y de exponer sus casos con el sistema judicial, pero creo que las pequeñas y medianas empresas claramente estarían afectadas. Y luego creo que también pues, la inversión extranjera, que también ante un entorno de un sistema judicial que no van a conocer, como decía, de un equilibrio judicial que no existe en lugar del mundo, pueden ser más cautas. Entonces creo que también todo el sector de inversión extranjera directa podría verse afectado. ¿Hay incertidumbre en México en este momento por esta reforma y por otras que lo hablábamos, lo estás mencionando ahorita, porque puede ser una cascada, además, porque puede sentar un precedente, pero además también hay incertidumbre por lo que puede pasar en Estados Unidos, por las elecciones en los Estados Unidos? Entonces, posterior al 1 de octubre, que digamos ya hay esta posesión se puede pisar un poquito más firme, ¿dónde hay que centrar la atención en las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo no? Es un muy buen punto. Pues creo que hay que centrar la atención en el futuro inmediato, pues en la posibilidad de que puedan existir medidas proteccionistas por temas distintos a los comerciales. El candidato Trump ha dicho que impondría aranceles a muchos países, incluyendo a México, porque quiere mejorar en una visión mercantilista, quiere mejorar la balanza comercial de Estados Unidos, pero también ya vivimos esa historia. Por temas migratorios, por ejemplo, Trump, aún con su tratado firmado, amenazó a México con medidas arancelarias. Ese es un primer punto. Pero luego creo que habría que centrar la atención en la revisión del Tratado de Libre Comercio que se va a dar en el año 2026, y para eso creo que México, para llegar a una posición de mayor fortaleza a ese proceso de revisión, debería de cuidar aquellos puntos donde puede haber violaciones al tratado, por ejemplo, en el sector energético y en el sector agropecuario. Mencionabas ahorita que Estados Unidos, independientemente de quién sea ganador, sea Harris o sea Trump, va a adoptar una posición proteccionista. ¿Qué implicaciones tiene eso para México? Mira, en efecto, lamentablemente, gane quien gane, estamos viendo un Estados Unidos más proteccionista del que había cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio original. Creo que eso es malo para la economía mundial y por lo tanto no es positivo para México en largo plazo. Pero en el corto plazo creo que presenta a México con la oportunidad de, si vamos a ir a una economía de más bloques regionales, de poder atraer más inversiones desde China para poder desde ahí exportar más a México. Entonces creo que presenta una oportunidad a corto plazo, pero no hay que perder de vista pues que la economía global es más fuerte mientras más libre comercio haya. Entonces yo creo que México debería, por una parte, aprovechar la coyuntura de que China pierde inversión y tratar de adoptar políticas para atraerla, pero al mismo tiempo México debe, en los foros internacionales, seguir defendiendo el libre comercio, que ha traído prosperidad sin precedentes al mundo. ¿Qué recibe Claudia Sheinbaum en términos económicos y qué puede hacer con eso que recibe? Yo creo que recibe algunos aspectos positivos. En particular, creo que recibe un mejor mercado laboral, porque en este gobierno se dieron aumentos importantes al salario mínimo, que no solamente mejoraron la calidad de vida de millones de personas, sino que además aumentaron la capacidad adquisitiva, la masa de consumo en México, y eso da una fortaleza a la economía. Creo que eso, en ese sentido, recibe un activo. Pero por otra parte, creo que recibe unas finanzas públicas mucho más delicadas. Va a recibir una economía con el déficit más alto desde finales de los 80, unas finanzas públicas sin muchos de los apartados que se tenían para contingencias, y una economía que va a tener menos margen de maniobra por un mayor gasto social y mayor gasto en pensiones. Entonces creo que la administración de Sheinbaum va a encontrar un entorno donde el margen de maniobra fiscal será mucho más reducido del que se encontró López Obrador hace 6 años. Y en esta
austeridad franciscana de este sexenio, ¿cuáles han sido los sectores más afectados? Yo creo que, sin duda alguna, el sector salud se ha visto muy afectado por estas políticas de austeridad. Después, el sector educativo. Eso preocupa en el sentido de que impide que haya más justicia social, mayor movilidad social. También preocupa desde el punto de vista que eso afecta al capital humano. Entonces, la austeridad creo que ha afectado estos dos sectores. Y además, creo que el sector energético también ha sido muy afectado por la falta de inversión, en particular en distribución y transmisión, que empieza a afectar la capacidad productiva de la economía mexicana. Carlos, ya para terminar, ¿cómo consideras tú estos espacios de aprendizaje, estos 4 días de la Risk Management and Trading Conference, tanto para las personas que ya han tenido la posibilidad de estar como para quienes son nuevos, en términos de los conferencistas, los espacios, los paneles, etcétera? Pues me parece que esta conferencia, estos días que ha organizado Rizmatics, son de los mejores espacios que hay en el país para debatir temas de profundidad en el país. Hemos visto en estos días panelistas de la más alta calidad, donde se discuten los temas a profundidad, de manera objetiva, pero también de manera directa. Entonces yo le diría a los participantes que nos oyen, hay pocas oportunidades en México para poder adentrarse en los temas más fundamentales de la economía mexicana, de las finanzas mexicanas y del sistema político mexicano. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, muchísimas gracias por habernos acompañado.